Desde el Cerro Condel de Curicó, la ministra de Medio Ambiente, junto a autoridades regionales, anunció las medidas que regirán para la descontaminación de las principales ciudades del Maule. Todo está centrado en Santiago, pero es un imperativo el ocuparse de las ciudades del sur, dado los niveles de calidad del aire que tienen. Así que estamos enfocándolo desde, desde la perspectiva de apoyo a pequeños y medianos empresarios para que mejoren su infraestructura y puedan tener más capacidad para almacenar leña y tener disponibilidad de leña seca para las personas que usan leña, eh, efectuando programas de recambio de calefactores por calefactores mucho más eficientes posteriormente se realizó la puesta en marcha de una moderna estación de monitoreo la que medirá de forma continua la calidad del aire en curicó el llamado a la comunidad eh, sin, eh, sin lugar a duda a que más allá de una estación de monitoreo vaya el cambio cultural a ver los beneficios de la utilización de una leña seca y que lo que nosotros estamos afectando no es solamente el medio ambiente sino que estamos afectando la salud de nuestros amigos de nuestros familiares y por lo mismo tener cuidado con lo que es la mantención y la utilización de esta leña la comunidad es la principal responsable de mantener las ciudades contaminadas, comprando leña seca y de calidad. Por su parte, el municipio curicano tomará medidas para frenar los altos niveles de contaminación. Nosotros estamos tremendamente preocupados como municipalidad de esto. Estamos desarrollando una iniciativa de una ordenanza de leña que ya la hemos trabajado con el Consejo, que vamos a seguir desarrollándola durante esta semana y que esperamos durante el mes de agosto tenerla ya. 100% desarrollada para que comience a funcionar en los próximos meses, a más tardar el primero de enero del próximo año. La calefacción a leña, las industrias y el parque automotriz son los principales agentes contaminantes en la región. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente pone en marcha un plan a largo plazo para revertir esta compleja situación.